Luego ya nos contacto, ¿no? No, ya no voy a hablar. Pesa, ¿eh? Escucha mucho. ¿Parece pesa mucho? ¿Va a ser fuera o dentro? Sí, yo creo que vamos. ¿Qué pasa? Sí. Ya. Hay que está chula la vida. Operador de una central nuclear. Quita nieve. Mister Quita nieve. Año que viene de guión. Chao. A ver, vamos a meter en el chisme. Vamos a meter en el cuarto. ¿Cómo voy a venir a poner una vela? Solo. Pues se queda aquí. No, es la misa y lo voy a hacer. No, lo sé, aquí hasta la Virgen de Castro, celebraremos la Eucaristía fuera del templo. Como hemos quedado a la una. Ahora, delante de la Virgen, vamos a rezar juntos la salve.
Dios te salve. Bueno, pues hasta la una que celebraremos la Eucaristía. ¿De dónde sois? ¿Qué tal? Somos de Caleruega. Ah, muy bien. Sí. ¿A pasar el día? Sí, el día. Un día estupendo. El día del santito. Claro que sí. Yo llevo, tengo casi muchos años y todos los años. Y aquí vienen arrimaos. Este es arrimaos. ¿Pero has venido en romería o no? He venido andando. Ah, sí. ¡Ay, qué valiente! Sí. Hombre, muy bien. Se lleva bien, se lleva bien. Sí. No, muy bien. He venido. Mira, ¿sabes esto? Esto es de Torre. Esto es de Torre. A ver, ¿quién es de Torre? Este. Tú eres de Torre. ¿Tú también has venido en romería? Yo también he venido. La mitad. Político. La mitad. Sácale bien la cara buena. ¿Cuál es tu perfil bueno? Me dicen. Perfil. No, 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 no. Soy más de frente que de perfil. ¿Fue alcalde de Torre? No, hay que preguntar a los que quieren ser, que a los que han sido ya. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres ser nadie? Además, estamos de romería. Ya, no estamos de hoy política, no se habla de política. No. Hoy es día de fiesta. Sí. Venga. ¿Qué cadena sois de Canal Huerta? Canal Huerta. Anda, Canal. ¿Y dónde se sintoniza? Guapo, que guapo sale guapo y sin filtro. ¿Dónde sois? ¿De Caravega? ¿De Peñalba? Están aquí todos Caleruega, ¿eh? Todos nos encontramos, somos de Huerta. Canal Huerta. Muy bien. Sí, sí. De Huerta algunos, nosotros somos internacionales. Hombre, de todos lados. ¿Qué tal? A pasar el día, ¿verdad? Sí, señor. ¿Pero habéis venido en romería o directamente a por el chiringuito? Romería. Andando,
desde Caleruega hasta aquí. Madre mía. Se nos manda la tradición. Buen paseíto, os habéis dado, ¿eh? Sí, muy bien. Y ahora a reponer fuerza. Hombre. Venga, hasta luego. Adiós. ¿Qué cadena sale? Pero mira que nos hemos encontrado. Mira que nos hemos encontrado. Buenos días. Reponiendo fuerza. Ah, mira como todos los años, que no grabáis. Aquí estamos reponiendo fuerza. Si queréis un poco chorizo, tortilla, lo que queréis. A ver, Pocholo, ¿has venido en romería o directo al chiringuito? Nosotros vamos en romería con devoción. No sé yo, no sé yo, Dando lo que se pueda. Yo creo que tú has venido directo al chiringuito. Este año tenemos dos quintos. Sí. Sí, no me digáis. ¿Qué me dices? Blanca, me saca a los quintos que te digan lo que van a hacer. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Tenemos una barra ahí para vender, pues eso, cerveza, calmocho, refresco. Ahí, ahí, ahí. Dando, colgantes, dando, muchas cosas. Dando de beber a sediento. Dando de beber animando. Hola. Qué bueno, eso, así que... ¿Y tú qué? No. ¿Se quiere hacer algo? ¿Habla algo? Yo no digo nada. Está comiendo y comiendo no se habla. Están con sed y con hambre. Pero muchas gracias por acordarnos de vosotros. Nada. Vamos a trabajar, ven aquí, toma un poco de tortilla. Ah, buena, échate los méritos. Esto es, a ver, y aquí nos encontramos un postre rico, rico. Como de... Un postre típico de aquí de Castro. Sí. Eso se hace todos los años, es leche frita. Leche frita. En todas las carpas, en todas las familias, en todas las casas. Donde vayas, todo el mundo tiene leche frita. ¿Sí? Exactamente. Todo el mundo. Ah, ¿y esta en concreto la has hecho tú? Sí, por la receta de mi madre, y la hemos hecho entre todos. Mi madre, la señora que está ahí detrás. ¡Hola! Mira. La autora de la receta. Hombre, sale siempre. Sí, sí, sí. Y son buenas. Es buena, ¿verdad? Sí, eso dice la gente, ¿no? Sí, son buenas, ¿no? Sí, dan sí, fe. Sí, sí. Pues muy bien. Voy a cogerle un primer plano, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Leche frita. Mejor que la de Aguiñano. Hombre, ya te lo digo yo fijo. Venga, que os ponemos un poco bocadillo. Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte. Adivina tu acento, vengo mi punto fuerte. Pero sé de dónde sea, mami. Estamos aquí en la romería del Santito con los quintos de Caleruega, que han puesto una barra. Aquí estamos, A ver, que se tienen que acercar la gente. Hemos de decir que tienen música, pero la hemos bajado para que se nos oiga. Claro, claro. Pero están aquí animando a tope. Esperando a ver si viene la gente ahora. A ver si la gente se anima un poco. Claro que sí. Yo creo que ahora después de misa bajarán todos con mucha sed, porque nos acompaña el día. La misa y el pimiento de poco alimento. Venga, hasta luego, chicos. Buenos días, Antonio. Tranquila.
No me digáis que estoy bien equipado, ¿eh? Bueno, pues os decía que compartir es la palabra que determina la moral humana y la moral cristiana. No solo en el pueblo y en la familia, sino en los pueblos. No solo con los cristianos, sino con todas las mujeres y hombres que son nuestros hermanos. Al celebrar esta Eucaristía, en una tradición que hemos heredado, ante todo y sobre todo, caigamos en la cuenta del espíritu de esta tradición. Y el espíritu era compartir. Si esta Eucaristía no es un símbolo real para compartir, no sirve para nada. Y si realmente la fe cristiana no promueve este sentimiento de humanidad, no vale para nada, porque tampoco es cristiana. Con estos sentimientos vamos a celebrar la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios revelado en Jesucristo no está allá arriba, está dentro de cada uno de nosotros. Nos está amando, nos está impulsando y nos está perdonando. Tomar conciencia de que todas y todos somos amados y perdonados es la mejor disposición para escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía. Vamos a reconocer la misericordia de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
vamos a escuchar una breve lectura de San Juan, donde dice que lo más importante de la vida es el amor y que todas y todos estamos acogidos y acompañados por una presencia de amor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad y alabad. Hay dos peros. El primer pero es que este señor ya no es para estar aquí. Debería haberse quedado con Domingo el Perucho, con Pablo y con Maruja. Era que sí. Pero bueno, a esta deficiencia la sufre vuestra presencia y vuestro fervor. Y hay otro pero. Yo no he estado nunca físicamente en esta celebración. Pero mirar la vida de fraile, han discurrido frailes de Caleruega que no sé de memoria. Podría decirlo. Es el padre Bernardino, el padre Gonzalo, el padre Alejandro, pasando por una serie de generaciones hasta las últimas. El padre Rafael Aragón, fundó el Rosario de Mayor. Pero yo creo que iba a la Virgen de Castro con su madre Santa Juana,
Y claro, ¿qué van a hacer en el camino? Yo creo que los jóvenes los hay. Y me dice Basilio, oye, pues es verdad. El próximo saltito se lo digo yo, que está llegado. ¿No ha llegado de él? Pero realmente está con nosotros. Bien, y ahora vamos al grano después de esta presentación. Hay una obra de teatro que yo he leído varias veces.